Y ahora se me está escuchando. Muy buenos días, bienvenidos al programa número 18 de La Familia al Día. Estamos en la cuenta oficial de Twitch de la Federación Española de Baloncesto y hoy estoy aquí muy sola, me falta mi compañero y la verdad es que además estoy triste porque no lo tengo aquí. Manuel de la Torre, pero vamos a conectar con él. Primero voy a saludar a toda la gente que está por el chat. Pedro Horta 6, hola, ¿qué tal? ¿Dónde sois? Bueno, pues somos de la Federación Española de Baloncesto y esto es un programa en el que vamos a repasar la actualidad de las selecciones. Hola, Dislocate 33, hola Ariadna, ¿cómo estáis? Encantados de que estéis por ahí. Bueno, pues hoy nos vamos a ir a Zaragoza, a un entrenamiento de la selección absoluta masculina. Pero antes vamos a conectar con Manuel de la Torre, que si no me equivoco, está en Marbella, ya está preparado y le vamos a dar paso. Hola Rafa, hola Tronker, buenos días. Vamos a ver, yo creo que está en Marbella, Manu. ¿Manuel de la Torre? ¿Qué pasa, Ana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Por qué me has dejado sola aquí hoy? Pues nada, mira, he dicho, ¿qué tenía que hacer esta semana? Pues es semana ya la que comienza, aparte de la concentración, como bien has dicho, de la selección masculina, la absoluta, pues este sábado empieza la Copa del Mundo, el Mundial U17, que organizamos aquí en España, en Andalucía, en la provincia de Málaga, y pues digo, mira, pues voy a daros envidia y me venía una de las sedes, estoy aquí en la de Marbella, en San Pedro de Alcántara, ¡olé!, en el pabellón Elena Benítez. Bueno, o sea, que nos vas a enseñar un poquito el pabellón, nos vas a contar cómo van los preparativos para el Mundial que empieza ya el sábado, el día 2. Empieza, claro, ya esta semana, sí, vamos a intentar eso, haceros una ruta por aquí. Además, es que lo vais a ver, se está montando, o sea, se está vistiendo el pabellón, vistiendo de Copa del Mundo 17. Perfecto. Eso es. Y bueno, no va a ser tanto el lío, el fracaso de la conexión por el follón que hay aquí de gente, pues eso, que trabajando, operarios y demás, sino por lo desastre que voy a ser yo con el móvil, con el palo selfie. Lo dudo. Que no va a estar muy estable, pero bueno, que nos lo echaremos dude. Una risa. Sí. Lo vas a hacer genial. Buenos días, Vázquez 17, 90, 32, María, hola. Bueno, hoy hay un montón de gente conectada. Y antes gusta, de nada, nos gusta. Tenemos que decir dos cosas, Manu. Este es nuestro penúltimo programa, antes de coger vacaciones en Twitch. Nos iremos. A ver, dilo otra vez, semanitas. Que suena muy bien. Dilo otra vez. Vacaciones. Bien, bien. Oye, qué bien suena. Bien, me gusta, vacaciones. La semana que viene tenemos el último programa. Es verdad que a lo largo del verano seguro iremos haciendo cositas para que vayáis viendo la actualidad de las selecciones, sobre todo de la selección absoluta, que además tiene un verano muy completito, ¿verdad, Manu? Ahí con tres concentraciones. Sí, desde luego, vamos, es la agenda encaje de bolillos para poder tener vacaciones, Ana. Pero bueno, os iremos enseñando cositas, ahí está, pero la familia del día como tal volverá después del verano, hoy y la semana que viene son nuestros dos últimos programas. ¿Y por qué se identifica mucho este programa, Manu? Por los sorteos. Y estoy enfadado porque no más quería decir que sorteamos. Bueno, entonces, bueno, a ver, enséñanos qué sorteamos hoy. A ver, hoy estamos con la selección U17, selecciones de formación. Después vamos a estar con la absoluta también en el entrenamiento que tienen en Zaragoza. Pero yo creo que esta semana, que es la semana del Mundial de Andalucía, del Mundial U17, no podemos sortear otra cosa que no sea una camiseta de la selección. Una camiseta de juego de la selección, ¿vale? Pero os voy a dar dos opciones. Por el chat que la gente se pronuncie y tú también. Podéis tenerla en blanco. Vale. O en rojo. ¿Vale? O en rojo. O sea, que la gente puede elegir. Solo vamos a sortear una, pero que pongan comentarios en el chat, ¿no, Ana? Y a ver cuál prefieren. Solo podemos sortear una. Eso es. Solo podemos sortear una. Y sortearemos la que prefiráis. Las dos, dice Ariana, pero las dos no podemos. Entonces, ¿blanca o roja? Hoy lo estaba preguntando a la federación y me decían, yo creo que la roja, ¿no? Y yo, joder, pues la blanca tampoco está mal, mira, que lo decidan ellos. Fíjate, yo me inclino más por tu opción, me gusta mucho la roja, pero por cambiar un poco, hoy no sé qué me ha dado más, yo, fíjate, preferiría la blanca, pero que decida eso la gente, que son los que van a participar en el sorteo. Roja, pues mira, está saliendo roja, claramente roja. Bueno, blanca, dice ahora Tronker. En cualquier caso, el número 18 es el número de una de
las estrellas de este equipo, de Lucas Langarita, el número 18, ahí ¿vale? Está. Que además está haciendo un partidazo. Un partido que está haciendo una preparación muy buena, ¿no? Bueno, pues hemos elegido el número 18 un poquito por él. Nos están diciendo. ¿Cómo cuidas los detalles, Ana? Oye, hay un poco de empate, ¿eh? Blanca, roja, roja, roja. Vas a tener que desempatar tú, me parece. Pero bueno, hasta el final del programa tenemos tiempo. Vale, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer la gente? Aparte de seguir al canal de Twitch de la Federación, claro. Es verdad. Bueno, hay que activar el sorteo, ¿no? Vamos a activar el sorteo, que de hecho ya lo tengo puesto en Nightboot. Tenéis que, os voy a dejar el hashtag como todo. Uy, a ver. Como todas las semanas, el hashtag con el que tenéis que participar, sorteo La Familia al día 18. Dejarme copiarlo 18. Mejor de aquí. Ya nos hacemos mayores de edad, Ana. Sí, nos hacemos mayores de edad, visto. ¿Eh? La Familia Vamos al día 18. Casi con 20 programas. Casi con 20. Bueno, el 20 será para la vuelta. Mira, me dice Inesei9, el que gane que elija el color. Pues sí, lo hacemos así, venga, el que gane al final del programa que elija el color que quiere, si rojo o blanco, me parece muy buena idea. Muchas gracias. A mí también. Pues empezar a participar, sí. Sorteo La Familia el día 18 por el chat. Venga, pero a mí me dejas o no, o esto cómo va, yo al estar fuera ahora puedo entrar a formar parte del sorteo. Eso sí, a ver, me lo voy a pensar, si quieres participar, participa, yo después te bloqueo. Vale, que me vas a quitar, o sea, que me vas a bloquear a mí, ¿no? Me baneas, pues ya está. Pues no voy a perder, no voy a hacer el esfuerzo. Vamos a ver, Manuel, tú estás en el Mundial, los 17, estás ahí en Marbella, pues intenta tú conseguir la camiseta, esta es para la gente que nos sigue. Venga. Vale, pues me has dado una idea, ¿vale? Me voy a poner en modo grupo y en modo fan y a pedirle a los jugadores después de los partidos, oye, ¿me das tu camiseta? Que te la firmes. Oye, así, voy a hacerme un cartel, exacto, sí, una pancarta, lo voy a poner ahí en la tribuna de prensa. Oye, quiero tu camiseta, bueno, a Daimara, por ejemplo, pues, ¿eh? ¿Te parece? A mí me encantaría que me pasasen esa foto tuya. Pero quedaría poco profesional, ya sabes que luego no, quedaré, sería reprendido y con razón. Mira, está diciendo David que dónde tiene que poner sorteo La Familia el día 18, en Insta o Twitter. Ah, vale, David, he visto que ya... Vale, no, lo tenéis que dejar por este chat, tal y como lo estáis haciendo, ¿vale? Bueno, hay mucha gente que se está... canal de Twitch de la FEP. Eso, importante. Eso es lo más importante. Tenéis que seguir el canal de Twitch de la Federación o no entráis en el sorteo por mucho que dejéis solo el comentario en el chat, ¿vale? Hay mucha gente que se está conectando hoy por primera vez, así que bienvenidos a todos. Estamos en Marbella con Manu de la Torre, en el Mundial, con los últimos preparativos del Mundial U17, y en un ratito nos vamos a Zaragoza. Vamos a hablar, además, ya lo podemos decir, con Jaime Fernández. Vamos a ver, están terminando bueno, de entrenar. ¡Qué crack! Ahora mismo, así que bueno, nada, que en unos minutos también conectamos con ellos. Pero bueno, Manu, cuéntanos un poquito, nos decías sí, que... Sí, te cuento. Sí. Pero que no, te iba a decir, pero que no se te ocurra pedirle la camiseta a Jaime Fernández, Ana, ¿eh? No se la voy a pedir. Ah, bueno, eso. Claro, para sortearla, ya sé que a ti te gusta. Luego para nuestro público, claro, que queremos lo mejor, pero... Ay, eso no sería tan mala idea. Eso no sería mala idea. Bueno. Esto me pasa por abrir la boca, ¿ves? Esto lo hablamos mejor con Juan Tion y sé que él se encargue por allí de pedir una camiseta por si acaso para sortear. A ver, eso es. A ver si se va a acordar de nosotros luego. Por eso, esto ya por línea interna lo vamos a hacer. Pero no estaría mal, ¿eh? La semana que viene cerrar con una camiseta de los chicos. Bueno, a ver sí. Qué pasa. A ver si podemos. Bueno, lo primero de todo. Y ahora ya eso, nos ponemos en esto. Iba a decir, está ahora además la selección... U17 jugando su último torneo de preparación para la Copa del Mundo, que como bien has dicho empieza el sábado, y van a jugar tres partidos, de hecho, bueno, están jugando tres partidos en Fuengirola. Ayer, victoria, si no me equivoco, por 80-49, no lo estoy mirando, es verdad, ante Lituania, o sea, muy ¿sí? buen partido, muy buenas sensaciones. Lituania, que es el rival contra el que abrirá España el sábado, la fase de grupos, debutará el sábado a las 9, pero hoy tenemos otro gran partido, partidazo ante la Red. Ante la República Checa, te iba a decir, ante la República Dominicana a las 6, que se podrá ver en directo por Canal FEP, pero esto no sé si tú lo sabes. Mañana miércoles hay partido contra Estados Unidos, España, Estados Unidos, y se va a ver en Twitch, en el canal de Twitch de la Federación. No lo sabía, eso es magnífico. ¿Ves?
Es que es una primicia que me he guardado pues para hacer el spoiler aquí, que me apetecía. ¿Cómo, ya sabes, te gusta, cómo te gusta traerme sorpresitas, eh? Yo dije que el programa iba a tener sorpresas y mira, la primera, ala. ¡Qué bien! Y entonces, a ver, no lo sé, porque no está cerrado, pero se me ha ocurrido... Partidazo. Estados Unidos, una posible idea de sorteo para hacer durante la retransmisión en directo del partido. ¿Lo vas a decir, o sea, que, bueno, o no? Pero hasta ahí ya puedo leer. No. Vale. No, porque no lo he hablado con nadie y a ver si, ya sabes, que luego me gusta abrir la boca más de la cuenta y luego la liamos. Entonces, mira, ¿y vas a comentar tú el partido? Pues eso sí, la verdad, entre tú y yo va a ser un poco desastre, no, porque como va a estar con nosotros nuestra compañera Ivonne Palenzuela, que ella es la gran experta de la SUS, junto con Enrique Cuevas de Estados Unidos, nos controla a todos a la perfección, pues entonces me da más seguridad. ¡Qué bien! O sea, que vais a estar vosotros dos, Ivonne Palenzuela y tú, comentando el partido del jueves contra Estados Unidos a las 9. Del miércoles, mañana jueves, a las 8:30. Mañana, 8:30. Mañana, 8:30. El de hoy así es que a todo las el mundo 9. Por aquí. Mira, el de, no, el de hoy es a las 6. Y el de hoy a las 6. Ah, no, bueno, te estoy mareando. Yo tengo a las un 6. Lío de horas. Es que hoy se juega dos partidos en el torneo. Hoy en Fuengirola, en el pabellón Juan Gómez Juanito, tenemos a las 6:30 un España-República Dominicana y a las 8:30 Estados Unidos-Lituania. Vale. Genial. Para el que también, si quiere, la gente que esté por aquí de vacaciones, ya sabes que la gente aquí a la Costa del Sol, a Málaga, viene muchísimo, porque es una tierra espectacular, o sea, ya es una fecha tremenda. Sí. Pues si quiere, puede aprovechar y, oye, pues venirse a Fuengirola, comprar la entrada, que si quieres te voy a pasar el enlace por WhatsApp. Oye, tengo por... Eso mismo iba a hacer, para comprar las entradas, dices para el torneo de Fuengirola. Para el torneo de Fuengirola también, yo creo, para el de hoy también se pueden adquirir sus localidades. Vale. Oye, me parece un buen plan, hoy por la mañana en la playita y por la tarde, oye, una jornada de baloncesto doble, no está nada mal, ¿eh? Sí, tenía dos partidazos U17 de lo mejor que se puede ver. Tenía aquí las entradas, el enlace para las entradas de... Del Mundial también, de la Copa del Mundo, ¿no? Oye, pues estoy buscándolo. A ver... Te ayudo, espérate, paso... Yo creo que tiene que estar por aquí. A ver si no me equivoco yo. Si no te lo paso, te lo intento pasar por el correo. Vamos a ver. Tengo todas las entradas. Así que bueno, que nos diga la gente. No sé qué están diciendo por el chat, Ana, pero bueno, no sé qué, si les parece un buen plan y mañana lo del partido en Twitch. Yo creo que es una cosa chula también. A ver, no va a ser, va a ser una narración con comentarios más de Twitch, ¿no? O sea, pues iremos conversando un poco sobre la Copa del Mundo, qué nos espera, los gigantes centrados en el partido, hablaremos pues de cómo llegan los nuestros, que sabes que aún hay 14 jugadores, falta por hacer los descartes para quedarnos con los 12 sí, el roster final que disputará la Copa del Mundo. Sí. Sí, que se va a anunciar ya en breve, cuestión de días, ¿eh? Pues si no es hoy, será mañana, como mucho más tardar, el jueves ya tendremos esa lista definitiva. Mira, pero eso, si no te puedo hacer spoiler, Ana. Mira, aquí tengo la... Sí, lo tú tengo, tienes lo la tengo, del mano. Mundial, ¿no? Entradas no, para el Mundial. Tengo el de Fuengirola, el torneo. Entradas para los dos partidos amistosos de la selección U17. Hoy, República Dominicana. España y también Lituania y Estados Unidos. Hoy 2-1, fíjate. Y mañana partidazo España-Estados Unidos. ¿Quién no puede ir al pabellón a verlo? Pues oye, pues lo podrá ver en Twitch en su casa, que tampoco está mal. Pues muy bien, pues ahí está. Ahí queda el enlace para la venta de así entradas. Que nada. Oye, pues, qué bien, que partidazo el de hoy, sí, pero también el de mañana, que además Estados Unidos es la única selección que ha ganado este Mundial U17 en los últimos 5 años, bueno, desde que se celebra. Es que en las ediciones anteriores, claro, que se celebra en esta categoría, la única vencedora ha sido Estados Unidos. Solo ha sido Estados Unidos. Ni que... Sobra decir que son los grandes favoritos, es la gran favorita, pero España está ahí en esa terna, bueno, es de que... favoritos. Hay que soñar, no hay que ilusionarse, siempre con los pies en el suelo. Yo te digo que los jugadores, el cuerpo técnico están súper centrados, concentrados en este campeonato. Porque además es eso, tienes la presión, claro, también eso, a ver cómo ver, de que juegan en casa, ¿no? Donde son chicos muy jóvenes, claro, hablamos de edades de 16, 17 años. 17 años, sí. Claro, que saben la apuesta que se ha hecho desde la federación por traer esta Copa del Mundo aquí a casa. Toda la gente que hay aquí, tú no veas ya trabajando desde hace días cómo se ha volcado. Entonces, claro, ellos también son conscientes de esa presión, que puede ser muy positiva, porque van a jugar con el público a favor. Pero también hay que saber llevarla. Hay que saber gestionarles. Y gestionarla, es verdad. Pero bueno, yo ayer, por lo que les vi, súper concentrados, de verdad. O sea, caras serias, avental, ganaron muy bien, o sea, fácil, entre comillas, a Lituania. A Lituania. Seguían centrados.
no lo celebraron para nada, porque saben que hoy hay una nueva prueba, mañana otra, el sábado comienza la Copa del Mundo. Y bueno, pues efectivamente yo creo que están súper concentrados tanto ellos como el cuerpo técnico que dirige Javier Zabala. La verdad es que, o sea, llevan una preparación, creo que están concentrados desde el 5 de junio, ya han jugado con él ayer 4-5 partidos, cuatro me parece, amistosos. 4 amistosos y han ganado 3. Porque son 4 hoy, eso es. Ganaron los 2 de Extremadura, ¿no? No, ahí ganaron uno y perdieron Francia, uno. Y perdieron, ganaron, es verdad. Perdieron con Serbia, exacto. Francia, que además también parte como una de las selecciones, ¿no?, favoritas, un rival potente. Es una de las selecciones más fuertes. Perdieron eso contra Serbia. Sí, sí. Este perdieron fin de semana Serbia. Ganaron a, el viernes, Australia. ¿El viernes? La línea de la Concepción ganaron a Australia, que también es una selección que siempre hay que tener potente muy en cuenta, uh-huh, que viene, como bien sabes, de ser campeona de Asia, sí, U16 hace unos días, sí, Australia, y luego pues ayer eso, victoria ante Lituania, que es eso, nuestro primer rival en el grupo B de la Copa del Mundo, el sábado a las 9, el debut, España-Lituania, jo, que ojalá fuera la mitad de bien que lo que fue ayer, que fue una victoria por más 31. Sí. Yo con el más 16 lo firmaba ya. De antemano, no sé si tú también. Hombre, claro, yo también. lo firmamos. Pero y firmo también lo firmamos. Una victoria, teniendo en cuenta que República Dominicana es rival también de grupo, creo que el martes, claro, ¿no? El tercero, exacto. El martes cerraremos la fase de grupos, cerraremos contra la República Dominicana el martes también a las 9 en Alhaurín de la Torre, todos los partidos. Ahora se lo explico bien, del grupo de España se van a disputar en Alhaurín de la Torre, en el pabellón El Limón, que ayer estuvimos ya por allí también, eso pues Ivón y yo viendo, bicheando ahí, sí, la verdad que está quedando chulo, muy bonito. Qué guay. Y luego tenemos, hemos dicho, Lituania primer partido, República Dominicana el tercero y último, y jugamos la segunda jornada el domingo contra Japón, que fue el último rival conocido de la selección porque los asiáticos estaban sin clasificar todavía, ¿no? Eso es. Claro, Ana, entonces, bueno, yo te preguntaba, esto son cosas del directo, no sé cómo vamos con el tema conexión en Zaragoza, pues si quieres que hagamos, no me han dicho nada, o sea, me han dicho que ya estaban tirando, pero es verdad que el tiro se puede extender 15, 20 minutos, claro, con lo cual, si quieres vamos... Pues tú mandas, ¿qué hacemos? Lo que tú quieras. Beno, tú nos dijiste que nos querías ir en. Me voy a conectar, ¿no?, con el móvil. Venga, me salgo de aquí del ordenador, vale, y me voy con el móvil. Venga. En un minuto me tienes otra vez por ahí. Venga, hasta ahora. Chao, chao. Bueno, pues Manu de la Torre, que ahora nos va a enseñar un poquito cómo están los últimos preparativos allí en Marbella, en uno de los pabellones donde este sábado empieza el Mundial U17, primer Mundial U17 que la Federación Española de Baloncesto organiza en casa, y os voy a dejar por el chat también las entradas para el Mundial, que es del 2 al 10 de julio. Os dejaba antes las entradas para el torneo de Fuengirola, con los últimos partidos amistosos que está disputando la selección. A ver, Manu ya se ha conectado, ya está por aquí. Manu, dame un segundito, entradas para... Sí, sí. Estoy dejando en el chat las entradas para el Mundial, ¿vale? A mí esto sí que me parece un planazo, ¿eh? Irte a Málaga, Marbella, a la provincia de Málaga, a pasar unos días y a ver a las selecciones del futuro. Entradas para el Mundial. Ahí está. Bueno, pues ahora sí que ya te estamos viendo otra vez. Sí, ya me estáis viendo. Sí. Bueno, pues nada, pues bienvenidos. Este es el pabellón Elena Benítez de San Pedro de Alcántara en Marbella, que esta va a ser una de las dos fases en la que se va a disputar la Copa del Mundo, la fase de grupos, ¿vale? Fase de grupos y de octavos de final de los grupos C y D, es decir, los que no está España aquí, pero sí que está Estados Unidos, ¿vale? Entonces, mira, voy a cambiar la cámara, a ver, no, espérate, a ver, ahora sí, ahora yo ya, ¿dónde se cambia la cámara, Ana? Vamos a ver, pues ya estoy quedando en ridículo. ¡Uy! Acaba de conectarse Juan Dionis. Pues nada, ahora os dejan. Mira, ahí le tenemos. Una triple conexión. Triple conexión. Triple conexión. Vale. Estamos bueno, ya. Pues no, todavía no. Pero pues, estás escuchando, que sí, estás escuchando. Pero vais ya con Jaime y Ana, me avisas, me escribes un WhatsApp y os y enseño el pabellón. Y seguimos viendo el pabellón, me parece genial. Chao, chao. Venga, Manu, gracias. Chao, chao. Vas a ir en breve. Oye, pues que... ¿Qué tal, Juan? Te estamos viendo a ti ahora mismo. Que Juan, te están viendo a ti, que me enfoques a mí. Ahora, ¡hola! Ahora sí. ¿Qué tal, Jaime? Muchas gracias. Muy bien.
Nada, vale, que lo estabas escuchando tú. Pensé que nos estaba claro. Escuchando Juan también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acabáis de entrenar. Pues, muy bien, sí, acabamos ya de hacer la sesión de la mañana y nada, ya va empezando a pesar el trabajo, pero bueno, bien, bien, estamos bien, con ganas e ilusionados. El segundo entrenamiento, ¿no? Ayer os concentrabais, empezasteis esa concentración en Zaragoza, entrenamiento por la tarde y por la mañana. O sea, que ya están siendo duros los entrenamientos. Sí, 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 ya nos están metiendo caña. Bueno, es que no hay tiempo que perder, así que empezamos desde el primer momento a tope. Y nosotros, además, que no tenemos medida ninguna, vamos todo el rato a 100%, o sea que estamos cansadillos, pero bueno, bien. Bueno, me imagino, claro, estas concentraciones son ventanas cortas, aunque después tenemos mucho verano, hablamos después de eso, pero imagino que a tope ya desde el principio, porque son muy pocos días y además para preparar 3 partidos esta vez. Que suelen ser claro. Ventanas de 2 partidos, pero esta vez son 3 partidos. Uh-huh. Pero bueno, sí. Sí. No, digo que va a ser exigente a nivel de partidos también y bueno, preparándolo. Bueno, y ayer, como decíamos, llegabais a Zaragoza, imagino que muy ilusionados, con muchas ganas de veros, como siempre, de contaros cómo ha ido la temporada, de contaros parte del verano, cómo fue ese reencuentro. Sí, porque además creo que no hay ninguno nuevo porque Pep Busquets no está, entonces nos conocíamos todos. Uh-huh. La mala suerte es que no tenemos cena de matrícula y que tenga que pagar su cena, pero bueno, nos conocemos todos y el núcleo, bueno, pues ya llevamos tiempo juntos y bueno, pues muchas ganas de vernos. La verdad es que lo que decimos de la familia no es solo en redes sociales, sino que realmente lo es, ¿no? Entonces, pues nada, estamos aquí todos otra vez reunidos, encantados de pasar tiempo juntos. ¿Cómo definirías, Jaime, que se habla mucho, ¿no?, de la familia, pero ¿cómo definirías tú a este equipo, al equipo, en este caso, el equipo que sois ahora en las ventanas? Bueno, pues la verdad que un grupo de jugadores que disfruta trabajando juntos, que disfruta pasando tiempo juntos, que trabajamos, como te he dicho, que no escatimamos en esfuerzos, que vamos al 100% siempre, pero que estamos constantemente disfrutando, ¿no? Estamos siempre con una sonrisa, pero a la vez trabajando bien y, bueno, luego a la hora de los partidos creo que somos un grupo que también competimos bastante bien. O sea que, bueno, estamos todos encantados de estar aquí de nuevo. Bueno, y tanto que competís bastante bien, habéis ganado todos los partidos de las ventanas de clasificación para el Mundial 2023. De hecho, estamos clasificados matemáticamente para la segunda fase, así que de eso no hay ninguna duda. Jaime, yo también quería preguntarte, no sé si te ha dado tiempo de hacer algo este verano, hace semanas, ¿no?, que terminaste con el Unicaja la temporada. No sé si ya has tenido vacaciones. Lo que sí que te hemos visto es entrenar muy duro. Subías estos días un vídeo ahí, a tope. Sí. No sé qué más has hecho estas semanas. Bueno, he tenido tiempo para todo. Las ligas son largas, las temporadas son largas y al final el cuerpo también y la mente necesita descanso y bueno, he tenido tiempo para irme de vacaciones a Ibiza, para bueno, estar con mis amigos, con mi familia y lo que sí que es verdad pues que ahora antes de la selección pues he tenido 3 semanas de bastante carga, de entrenamiento con mi preparador físico, con Arturo Ortiz y luego con mi entrenador de baloncesto. Y bueno, pues sesiones dobles y preparando un poco, no solo también la selección, sino también el verano, que es un buen momento y la siguiente temporada, que es un buen momento de cargar pilas y dar caña. Bueno, imagino que, como dices, ¿no?, esa preparación pues está muy enfocada, bueno, pues a este verano con la selección. ¿Qué es para ti estar con la selección absoluta, en la que ya llevas muchas convocatorias, pero imagino que, bueno, siempre es especial, ¿no? Pues sí, especial. Es algo bonito, es difícil decirte qué es, ¿no? Porque, bueno, pues es algo diferente, ¿no? Estar aquí con la selección, vestir esta camiseta, ¿no? De alguna manera, pues yo de muy pequeño he disfrutado viendo por la tele a la selección absoluta, de la manera que han competido, todos los títulos que han obtenido. Y luego, pues en categorías inferiores también, de alguna manera intentar imitar, ¿no?, lo que ellos hacían y de alguna manera también conseguirlo, ¿no? No solo por los títulos que también tenían categorías inferiores, sino de la manera en la que trabajábamos. Y bueno, luego poco a poco he ido subiendo escalón y bueno, verme ahora aquí en la selección absoluta bueno, pues y ver todas las fases que llevo con la selección, pues es algo que de mucho orgullo y bueno, me hace sentir muy orgulloso y que siempre que puedo estar aquí para mí es la bomba. Qué bien, Jaime. Mira, nos están escribiendo por el chat, animo a todo el mundo a que ahí están dejando preguntas, comentarios para Jaime, que es la primera vez además que lo tenemos en el tuit de la Federación Española
de baloncesto, y él nos está diciendo Tronker 71. Este año tiene que ir convocado en septiembre, sí o sí. En defensa y ataque da la talla. Bueno, yo te quería precisamente preguntar por esto. En el Mundial 2019 estuviste muy cerquita y ahora esta puede ser tu primera competición, gran competición, ¿no? Oficial, este Eurobasket. Bueno, intento no pensarlo mucho. Voy centrado en pequeños bloques, ¿no? Como te he dicho antes, he preparado estas tres semanas para prepararme esta ventana y luego lo que tenga que venir, pues no es responsabilidad mía. La responsabilidad mía es hacerlo lo mejor posible, estar lo mejor preparado posible y bueno, pues si tengo la fortuna de poder estar ahí, intentar aprovechar la oportunidad. Pero bueno, la oportunidad es hay que preparárselas y estar siempre preparado por si llegan. Y si no llegan, pues por lo menos estar preparado. Lo importante es estar preparado, claro que sí. O poner todo de nuestra parte para estar ahí. Bueno, en cualquier caso, este verano es un verano muy ilusionante, muy movidito, como estábamos hablando, para la selección absoluta masculina. Ahora tenemos la ventana, vamos a hablar ahora de estos tres partidos que tenemos. En agosto, otra ventana, ya de la segunda fase de clasificación, y después el Eurobásquet. Yo me imagino que, no sé si es más duro o ilusionante. ¿Cómo va esto? Bueno, las dos, no porque sea ilusionante, que lo es mucho. No deja de ser duro. Al final, bueno, es traya, es carga. Como he dicho antes, las temporadas son exigentes, tanto física como mentalmente. Y bueno, es muy ilusionante venir con la selección, pero al final es mucha carga la que llevamos encima, ¿no? Y es también un gran esfuerzo. Pero está claro que la ilusión lo pasa por encima, ¿no? Bueno, venimos de un 2021 en el que pues no pudo ser en los juegos, que tiene que tener el equipo, ¿no? Que tiene que tener el equipo para volver a poder estar en un podio, en este caso europeo. Bueno, yo creo que seguir un poco la línea que hay, ¿no? Luego al final, qué decirte, yo tengo poca experiencia en esos ámbitos, pero al final creo que la selección siempre compite y bueno, hay que estar en momentos puntuales y tener bueno, esa pizca también de suerte, pero yo creo que la selección lo que tiene que hacer, bueno, pues prepararse lo mejor posible y luego pues aprovechar la oportunidad de los momentos importantes, pues hacer buenos partidos, ¿no? Bueno, mira, nos está diciendo Allen Bros, Jaime, quédate en el Unicaja, esta temporada es la tuya. Creo que a ti te gusta mucho Málaga, porque ya lo he leído en algunas entrevistas, ¿no? Pero está claro que allí la gente también te quiere mucho. Bueno, sí, yo me siento muy querido por Málaga, la verdad, que siempre lo he dicho, que es una ciudad de básquet y desde el primer día me he sentido muy querido. Bueno, está siendo un verano raro y difícil, pero veremos a ver qué pasa. Yo lo veo complicado, pero bueno, vamos a ver, nunca se sabe, en el deporte todo puede dar un giro y veremos a ver qué pasa. Bueno, pues iremos viendo. Ana. Sí, Ana, ¿vais ya? Nos tenemos que ir. Vale, esto siempre es así. Cuando el autobús llama, hay que marcharse. Sí, total, total. Pues así nada, que nada, de hecho me quedo aquí solo. Pues nada, Jaime, pero bueno, muchísimas gracias. Cuando queráis me llamáis, sin problema. Tenemos muchas cosas de las que hablar, no hemos hablado de los partidos, así que ya hablaremos, ¿vale? Bueno, mucha suerte vosotros llamando para este viernes. Venga, y para los que vienen. Gracias. Chao, chao, chao. Gracias, adiós. Chao, Anita, chao. Gracias. ¿Tuyo? Bueno, pues ha ido todo súper rápido. Hemos estado hablando con Jaime. Qué penita que no pudiésemos hablar un poquito más con él. Pero estaban terminando el entrenamiento y se van directos para el hotel y el autobús es sagrado. A ver, vamos a llamar a Manu para que Manu se conecte. Puedes conectar ya. Y así pues seguimos con él viendo un poquito el pabellón que nos estaba enseñando de la U17, uno de los pabellones de juego en el que va a jugar Estados Unidos. Que por cierto, Manu nos contaba antes que el partido de mañana, España-Estados Unidos, de preparación para ese Mundial U17 que se celebra en Andalucía del 2 de julio, desde este sábado al día 10, se va a retransmitir por Twitch. Lo vais a poder seguir en directo por Twitch. Así que nada, muy, muy pendientes mañana de ese partido que seguro nos deja, o sea, va a ser un partidazo seguro. Bueno, pues a ver, Manu de la Torre creo que ya está casi listo. Rafa Cer, sí, se ha tenido que ir rápido. Bueno, es que esto siempre nos pasa.
termina el entrenamiento y a veces no sabes cuánto tiempo. Manu, ahora entras. ¿Te acabo de dar una cosita? Sí, un segundín. Que nunca sabemos cuánto tiempo vamos a tener después de que termina un entrenamiento, Rafa. A veces se alarga mucho porque los jugadores y jugadoras pues se tratan un poco allí, tema hielos, tema estirar, otros se quedan un poco tirando y otras veces es súper rápido. Yo me imagino que además vuelven a tener entrenamiento por la tarde, con lo cual se irán rápido al hotel a descansar. A comer y a descansar. ¿A qué hora es mañana el partido, Alembros? Pues el partido, Manu, ya estás. 8:30. Ya estamos contigo, 8:30. Mañana el partido a las 8:30 contra Estados Unidos. Bueno, oye, ¿habíais visto alguna vez eso? Un montaje de una pista, o sea, de un torneo, de un campeonato oficial, de un mundial. Tú y yo pues sí, pero estamos. Seguro que claro, claro, la gente no. Eso. Claro, pues ahí veis eso, hay mucha gente. No sé si se ve bien, claro, pues yo lo veo en pequeñito. Pero se ve sí que bien, veis que Manu. Gente... Se ve bien. Vale, esto de para hecho... que os hagáis una idea son las mesas técnicas, las de anotadores, ¿vale? Aquí estará uno de los dos banquillos. Mira, sí, mucho mejor. Vale, la grada. Ves que ya está todo ya decorado con los logos, vamos, el logo oficial del Mundial. Ahí al otro lado, al lado derecho de la pantalla, está el otro banquillo. Ahí tenemos uno de los marcadores, ¿vale? Y ahora de momento, bueno, están haciendo pues pruebas. Veis, quien sea ahí muy agudo, que juegan, se supone, Canadá y Serbia. ¿Vale? Pues están las banderas ahí, uh-huh. Pero bueno, es porque hay pruebas. Y aquí pues tenemos, mira, con el logo del Mundial en el centro de la pista. Qué chulo. Mirad, aquí estoy. La canasta. Una de las canastas, y es que estoy en uno de los fondos. Oye, nos decías pues, antes pues, que aquí no va a jugar España, ¿no? Que es el pabellón en el no, que va a jugar... Es... La fase de grupos mira, Estados pues te lo digo. Unidos. Aquí van a jugar, exacto. La fase de grupos y la ronda de octavos de final, los grupos C y D, ¿vale? Te cuento, en el grupo C tenemos a Estados Unidos... Es que me he traído la chuleta. Sí, aquí la tengo yo también, si no, ¿eh? Ah, pues venga. Tú dices el C y yo el D. Venga, ala, vamos ah, a hacer... Ah, pues espera, igual uno he uno. Perdido la hoja. Ah, no, está aquí. Ya está te he aquí. Pillado. Es que, aunque aquí. No está ahí, estoy para pillarte, ¿eh? Ay, cómo te gusta. A ver, pues venga, grupo C, Ana, a ver, ¿quién está? A ver, ¿quién en el grupo C tenemos a Estados Unidos, Eslovenia, Líbano y Mali. Efectivamente. Y en el D, Australia, Argentina, Egipto y Polonia. Eso es. Vale. Y luego, estos clasificados, porque hay, cara, y siempre hay que aclarar, en los campeonatos FIBA de categorías de formación, en la SUS, nunca hay eliminados en la fase de grupo. Eso es. ¿Vale? Pasan todos. Es decir, que aquí simplemente sirve para rankear, o sea, quedar del primero al cuarto clasificado, porque se determinará cómo será el cruce de octavos de final. Vale. Es decir, que el primero del grupo C, supongamos que es Estados Unidos, ¿vale? Jugaría contra el cuarto clasificado del grupo D. Y así viceversa, el segundo del C con el D. Y esa ronda de octavos de final también será aquí donde me encuentro, que es en el pabellón Elena Benítez de San Pedro de Alcántara, uh-huh. En Marbella. Mira, vale. Aquí, pues aquí está otro de los marcadores en el fondo donde me encuentro. Y qué ahora, bien, bueno, Manu. Si os parece. Y a ver, estos mira, dos. Vamos ahí. ¿Qué quieres sí. Estos ocho dime, equipos estos ocho equipos son los que juegan. Ahí en Marbella, el grupo A y el grupo B en el que está encuadrado España juegan en Alhaurín de la Torre, ¿no? Efectivamente, en Alhaurín de la Torre tenemos grupo A, te dejo el de España para ti, ¿vale? En el A, Nueva Zelanda, Francia, Serbia y Canadá. La verdad es que es un grupo, o sea, con selecciones muy, muy, muy potentes. Ostras, ¿eh? Ahí dos selecciones de las tribunas contra... de prensa. Qué esto bien. Te suena, Ana, ¿eh? Sí, me suena, ahí pasamos muchas horas. Ahí, en esas concretamente pasarás tú muchas horas, Ivonne. Sí, exacto. Ahí está. Bueno, es un grupo, mira, complicado, contra el que además, como decíamos antes, ya hemos jugado en esta preparación contra Francia y contra Serbia. Contra Francia ganamos, contra Serbia perdimos. Bueno, es que son los cuatro rivales muy potentes. Bueno, cualquier claro. En un mundial cualquier rival es... potente y, es que y además este no sabes grupo, cómo van a llegar, pero bueno, claro, que es un grupo... Van a salir, va a salir el rival de España sí, en octavos. Octavos. Por eso yo creo que es muy importante, además lo hablábamos ayer con el seleccionador U17, con Javier Zamora, que nos decía, claro, que es muy... Por eso, quedar cuanto mejor clasificado quedes encuadrado en el claro. Grupo B. Sobre todo si acabas, yo creo, primero de grupo, sí que sería, digamos, ese primer objetivo cumplido, ¿no? Bueno. Para evitar, en teoría, uno de los grandes cocos, ya en octavos de final. Claro. Que en ese grupo B, recordamos que lo decíamos antes, en la anterior conexión, están, aparte de España, Lituania,
Japón y República Dominicana. Por ese orden nos vamos a enfrentar sábado, domingo y martes, martes 5 de julio, siempre a las 9 de la noche, que no será aquí en esta pista que estáis viendo, sino que será la de Laurín de la Torre. Partidos que vamos a poder seguir todos por el canal de YouTube de FIBA, ¿no? De FIBA, exacto. Todos van a ir en directo en streaming y luego, bueno, ya veremos, ojalá si pasamos a la fase final, que se jugará a partir del viernes 8 de julio, viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de julio, con cuartos de final, semifinales y final, en el pabellón Martín Carpena de Málaga. ¡Ostras! El Martín Carpena, ¿eh? Tremendo pabellón para que Carpena, la U17 juegue. O sea, buen escenario, jugadores de 16, 17 años estén jugando en el Martín Carpena. Ojalá veamos esa imagen, veamos a la selección española jugando esos partidos. Mira, oye, vamos a ver, ¿te parece? Vamos a dar un paseo, pero vamos a enseñar. Está por montar. No, tampoco aún no tiene el branding ni nada, a lo mejor me echan la bronca y todo, pero bueno, yo os lo voy a enseñar, para que vean. Tú vétenos enseñando. A las oficinas del LOC, ¿vale? Que son, digamos, los organizadores, ¿no? En este caso nosotros, la organización, junto con FIBA, y también la Media Working Room, ¿vale? Que es una sala, pues eso, de trabajo para la prensa, que ahí hemos visto la tribuna, que es donde ahora estaba localizado, ¿vale? Bueno, ¿ves? Eso es la flash interview, ¿vale? Por la que tienen que pasar todos los jugadores y el seleccionador de cada equipo al terminar el partido. Sí, todos aquí los jugadores los y seleccionador, o sea que tal cual como en una selección absoluta. Sí, en este aspecto, en eso no varía la normativa FIBA, ¿vale? Entonces, nada, pues aquí yo, por ejemplo, imaginaos, soy un periodista, pues estoy esperando y quiero hablar con Izan Almansa, ¿no? Pues sale el partido de España, van pasando por aquí y digo, bueno, pues Izan, le cojo. Y hacemos pues en directo un Twitch. Eso es. ¿Sabes? Pues así es un poco. Oye, fíjate, ¿ves? Ay, mira, nos acaba de escribir Grox. Muy buenas, chicos, hoy no puedo estar mucho por aquí, pero se ve que está haciendo un directazo a tope. Muchas gracias, Grox. Bueno, gracias, Grox. Siempre por ese, por esos mensajes que nos dejas y por ese cariño que nos llega. Nos veremos en Gran Canaria, ¿eh? Que sepas que lo tenemos aquí. Tiene que llevar una pancarta, quedamos, ¿no? El martes pasado, tiene que llevar una pancarta. No es. Mira, y por aquí. Yo te quería preguntar. Esta es la entrada de prensa. Vale. Dime, Ana, sí. Mientras voy, mira, esta es la entrada de prensa. Por aquí entra la prensa acreditada, ya cuando una vez tenga su acreditación. Que el centro de acreditaciones está justo en la otra punta. Sí. Y ahí está, bueno, se está revistiendo. Media Working Room. ¿Veis, no? Media Working Room. Que aún hay que colocar todo. Bueno, ves que empieza a haber mesas. Está bien. O sea, son salas grandes. Yo te quería preguntar precisamente eso. ¿Cómo se espera que sea la repercusión, ¿no? Así hay mucha prensa acreditada. Sí, hay muchas. Luego, algunos, yo creo que la gran mayoría, a una parte importante, acudirán a... Como ya está ya todo señalizado. Y pues ahora un periodista que se habla de la Media Working Room, pues claro que tiene que venir por aquí. Pues lo que decíamos, Ana, yo creo que son casi unas 70 personas que han solicitado acreditación. Caray, son muchas. También acreditación remota, que no está mal, claro. Yo creo que la gran mayor, una parte importante, pues será sobre todo para venir presencial ya lo que es al Martín Carpena, sí. Que lógicamente es un pabellón ya mucho más grande, con una zona de prensa, una tribuna pues mucho más preparada y demás. Sí. ¿Sabes? Pero bueno. Y yo quería saber también, no, ¿todavía no habéis hecho las sesiones de fotos oficiales? Ese es un momento muy guay para, ¿no? Los días previos de eso, a la competición. ¿No se hacen en este pabellón o sí? O sea, ¿dónde se hacen? No, no se van a hacer ni en este pabellón, ni se van a hacer tampoco en el otro pabellón de la primera fase, que es el de Laurín. Se van a hacer en Fuengirola, que es donde se están disputando estos días este pedazo de torneo, pues hemos dicho que mañana concluirá con el España-Estados Unidos. Pues ahí cambia, se vuelve a vestir todo el pabellón, se prepara, como tú bien sabes, los sets para las fotos, sí. Vamos, los fotógrafos y demás, preparan todo el tinglado, por así decirlo, y ahí pues irán pasando los jugadores desde el jueves por la tarde-noche y durante todo el viernes para hacerse eso, la sesión oficial de fotos de FIBA previa a cada campeonato. También estaremos por allí, ¿eh? También estaremos por allí, a ver, controlando que todo vaya bien y, bueno, pues haciendo alguna cosita, a ver qué tal queda, alguna cosita chula con nuestros jugadores. Lo veremos porque esas sesiones de fotos siempre dejan momentos muy guays, ¿eh? Del equipo. Vaya sala de prensa más grande, dice Rafa Cer. 75. Sí, la verdad es que no está mal. Pero claro, hay 70 acreditados, que es un número importante, ¿eh?
Claro, es importante. Lo que pasa es que, bueno, su primera serie además se dividen entre dos. Sí. Algunos que no vienen solo hasta... Veis aquí, fíjate, todas estas catenarias que luego se iban a ir poniendo. Uh-huh. Para ir delimitando el paso, porque luego, claro, todo va a tener, según qué acceso, va a estar todo mucho más, ¿sabes?, ordenado. No te vas a poder tan libremente como he estado yo ahora paseándome por aquí. Y pues, bueno, está... Sí, vemos que ya hay muchísimo avanzado, pero bueno... Que los pabellones nunca terminan de montarse hasta, yo creo, el día antes o dos antes. Hasta el último día, Ana. Eso es, con lo cual eso es, va muy bien el montaje, ¿eh? Sí, sí, parece que no, pero siempre hay cositas luego que quedan y detalles. Pero bueno, ya veis que, fíjate la de gente que hay por aquí, bueno, mientras está paseando, que habéis visto, que van por aquí por andando de un lado a otro, ¿sabes? Pues bueno, fíjate también, pues aquí tenemos, bueno, Manu, compañeros, y... sí. Y antes de que... No, dime. No, digo que antes de que se nos olvide recordarlo, vamos a recordar pues lo que estamos sorteando, ¿no? La camiseta, vale, de la... La que no sortees va a ser para mí, ¿eh? He decidido, Ana. Ahora, ya veremos. La camiseta de juego de la selección U17, la camiseta oficial de juego, además con el 18 de Lucas Langarita, que está siendo una de las estrellas de esta preparación, y la vais a poder elegir en rojo... O en blanco. Y son, es, pues la blanca, mira, esto también es importante. La blanca es una XL y la roja es una XXL. Ah, sí, vale. Bueno, XXL. Esto también es un dato importante, es verdad, para, ¿no?, el ganador, que pueda elegir también sabiendo la talla, no solo el color, ¿no? O sea, claro, que se lo damos todo hecho. Es que la verdad, pedazo de sorteo, ¿eh? Hoy, como no estaba yo por ahí, me has dicho, venga, hoy me lo ocurro un poco más para que me quiera dejarte pasar mal, un poquito mal. Eso es. Sí. No sé, si nos traes tú la semana que viene algo. Bueno, a ver, sorteo. Vamos a ver si puedo conseguir algo. A ver, vamos a ver. De momento estoy con la idea que tengo en la cabeza, que no lo puedo decir, de a ver si mañana podemos sortear algo durante la retransmisión de... Nah, eso está muy guay. Venga, si mañana ya consigues sortear algo, ya me dejas te libero, ¿no?, te libero de la semana que viene. Sí. Me liberas de tarea, eso es. Y pero... nada, y aquí pues Ana también estamos haciendo... Todo esto te iba a decir un poco también por qué estamos aquí tantos días, aparte de los torneos por la tarde, uh-huh, que tenemos que estar. Hay también nuevas compañeras que se han incorporado al equipo, que van a estar estas dos semanas aquí con nosotros. De pues prensa, tenemos que ¿verdad? Todo. Exacto, de prensa. E ir coordinando también junto con FIBA, pues también, pues al final luego muchas otras cosas también que son detalles, ¿no? A lo mejor chorraditas, pero que luego tienes que tener todo bien coordinado, todo bien atado, sí, todo listo, los petos de prensa, distribuir para fotógrafos, distribuirlos ya en cada pabellón, pues para que haya número suficiente para cuando los recojan, que todo, digamos, básicamente funcione bien, que tengan las instrucciones, que los medios de comunicación tengan claro lo que pueden y no pueden hacer durante el torneo, durante los partidos, y bueno, pues ir mientras eso, ir chequeando, ¿no? Pues vamos haciendo eso de mañana, pues estamos de ruta, ¿no? Por aquí, por la Costa del Sol, uh-huh, por Málaga, pues de un sitio a otro, y pues mira, he dormido en Fuengirola, ahora estamos aquí en Marbella. Comeremos probablemente por aquí y luego ya nos iremos de nuevo a Fuengirola para los dos partidos que tenemos esta tarde. La me va a decir. Tú lo que estás haciendo es aprovechar esto para conocer la provincia. Dime la verdad. Bueno, hombre, pero es que también es un buen plan. La gente que aún no sepa... Oye, ¿qué voy a hacer del 2 al 10 de julio? Málaga es precioso. Y ya pues, oye, ver partidos de playa, la Torpena... Sí, sí, sí. Playa y básquet y pues el ver el futuro... Y buena comida, no solo de nuestro baloncesto, sino del baloncesto mundial. En Andalucía se come muy bien. Joder, y tanto que si se comen, doy fe de ello. Por eso, que es muy buena oportunidad. Ya tienen las entradas, el enlace a las entradas en el chat para que, eso, bueno, para que hagan scroll comentar hacia arriba, ¿no? Y que vayan y que compren, ahí, que cliquen. Pues sí. Joder, Manu, pues qué bien. Oye, pues que no sé si... Pues yo si quieres repasamos los nombres de los 16 convocados, creo... No tengo la convocatoria ahora adelante. Los tienes ahí yo. Por eso. Ya ha habido dos descartes, ahora mismo están ya 14 aquí. Vale. Pasa que ahora me pillas, ahora exactamente, pues no quiero liarla por eso de decir quiénes están fuera y quién ya no. Bueno, pero... Pero bueno, si quieres, podemos hacer un repaso. De ahí van a salir los 12, eso es seguro. Van a salir los 12 de esta lista que se dio. Empezaron el 5 de junio la preparación y están Sergio de la Rea, Conrad Martínez, Lucas Marí, Lucas Langarita, Abel Delicado, Diego Fernández, Rubén Vicente, Pablo Navarro, Hugo González, Bruno Vidarte, Paul Salo, Álvaro Folgueiras, Pau Monterrosa, Izan Almansa, David Barbera y Ada Imara y Javier Zamora, pues seleccionador. Eso es.
Ahí tenemos todo. Pues bueno, un equipazo con el que ilusionarnos, soñar. Claro, esto nunca está garantizado, conseguir una medalla o llegar a semifinales. Pero bueno, yo creo que es una generación muy prometedora, con mucho talento. Claro, que también tenemos el hándicap que no han competido, porque el sub-16, entre el parón por la pandemia y el año pasado también que hubo un positivo en el equipo, no pudieron viajar a disputar su Challenger, que fue los torneos que hubo de FIBA el verano pasado en el 21. Pues claro, también esa es un poco esa incógnita, ¿no? De que hay que testarlos, ¿no? En una gran prueba, o sea, y bueno, qué mejor cita que este Mundial U17. De ahí que también esta preparación esté siendo tan completa y además, ¿no? Con selecciones con las que se van a encontrar primero en fase de grupos, República Dominicana y Lituania contra los que jugaron ayer, Lituania, República Dominicana esta tarde, pero ya jugamos. ¿A qué hora? Ana, a ver si lo has aprendido. A ver, ¿a qué hora jugamos esta tarde? Las 6. Muy bien, perfecto. Buen equipo, nos dice J10-4K, pues sí. Y bueno, y que hemos jugado antes contra Francia y contra Serbia, dos de los rivales del grupo A contra los que nos podemos cruzar en octavos. Eso es. Y mañana el partidazo contra Estados Unidos, el gran favorito siempre, con lo cual una preparación muy completa y de mucho nivel. Y desde Australia, luego, y también se jugó contra Australia. Australia y se la ha ganado, pero yo creo que ese partido de Estados Unidos, tanto ya por la cercanía del inicio de la competición, que jugamos el miércoles y el sábado se debuta en la Copa del Mundo, yo creo que es una gran prueba de fuego, ¿no? No es decir que es que hay que ganar, porque si no vamos a ser pesimistas, ni mucho menos, pero si no, para ver en plan qué tipo de ajustes hay que hacer, claro, hay que competir, va a ser muy bien. De hecho, bueno, yo ayer me quedé, la verdad, bastante tranquilo porque no bajaron los brazos, o sea, el punto. Durante los 40 minutos, pienso que ya el último cuarto del partido estaba más que resuelto, defendieron muy bien con cambios constantes, o sea, una gran defensa. En ataque yo creo que van fluyendo, van probando sistemas, cositas. Es decir, que el partido de ayer es un pasito más, ¿no? De cara a esa preparación y sobre todo, bueno, para ser optimistas de que seguro de que nuestros chicos van a hacer un papel sobresaliente aquí en Málaga. Bueno, yo mañana voy a estar deseando escucharos a ti y a Ivonne retransmitiendo el partido, deseando ver el partido. Y... menos mal que no se nos va a ver las caras, que solo, en plan, por lo que tengo entendido y he hablado, hoy acabaremos de ultimar los detalles técnicos, pero simplemente eso, la gente no nos verá a nosotros y solo verá el espectáculo sobre el parque. Nos escuchará, bueno, sino que pongan el volumen bajito y ya está, y que no critiquen mucho. Tendremos el chat por ahí cerca al lado, estaremos pendientes. Pero el protagonista eso será el partido, bueno, pues iremos eso. No será una narración al uso, pero lógicamente iremos comentando, pero iremos hablando sobre todo, ya no solo del partido, sino de lo que ha sido esta preparación y sobre todo lo que está por venir en esta Copa del Mundo. Genial, Manu, genial. Pues nada, que me ha encantado ver cómo que es también diferente y chulo ver cómo se está terminando de montar uno de los pabellones de juego del Mundial. Me ha encantado verte. Me da mucha pena no tenerte aquí. Vamos a tardar mucho en vernos cara a cara. Y voy a hacer el sorteo sola. Venga, te dejo a ti. Que sepas que vas a estar aquí, ¿vale? Y aquí. Sola ante el peligro. A ver, que Ana... no queremos tongos, o sea, vigiladme a Ana, por favor, ¿eh? No. Vamos a ver. No, porque me lo que has dejado no sea tan yo, claro... Como no salga yo, va a ser tongo. Me lo has dejado tan claro que sé que solo le tengo que dar a un botón. Al botón. Perfecto. A ver, nos está preguntando Armando ML55 cómo se participa. Armando, solo tienes que dejar el hashtag sorteo la familia el día 18, como está poniendo el resto de la gente que está viendo el directo, en el chat, las veces que quieras. Y al final del directo, que ya nos quedarán yo creo que unos 15, 20 minutillos, decimos quién es el ganador. Lo hacemos a través de Nightwood, ¿vale? Al azar. Nada, gracias a ti. Perfecto. Pues... qué detalles. Bueno, pues nada, que te dejo. A ver, voy a ver ahora qué sorpresa nos tienes hasta que anuncies el ganador. Por esos 15, 20 minutos me han descolocado. A ver de qué vamos a hablar. No, lo que voy a enseñar ahora va a ser las mejores jugadas del partido de ayer de la selección, U17, para que veamos un poco a qué nivel está el equipo. Y vamos a terminar hablando del 3x3 y de ese Mundial... que disputamos la semana pasada y el fin de semana, en donde estuvo nuestro compañero Enrique Cuevas, y que nos cuente un poquito cómo fue ese último día, ese viaje de vuelta, cómo estaban los ánimos. Qué lástima, Ana, esa prórroga del sábado en cuartos de final. Francia se cobró la revancha, y esto en deporte también pasa mucho.
El año pasado, es verdad, en semifinales en París, el europeo, en la Copa de Europa que organizaban ellos en Francia, les ganamos haciendo una remontada histórica increíble, porque íbamos, no sé si 8 o 9 puntos abajo, y al final acabamos pasando a la final, que sí, luego fueron campeonas, y este año pues lo tuvieron ahí, pero en la prórroga de cuartos, pues una lástima, nos quedamos ahí con la miel en los labios. La prórroga, además. Y además que... bueno, que es un quinto puesto, ¿eh? Que no podemos dejar de decir y dejar de sacar pecho porque quintas es un del mundo, quinto claro. puesto del mundo, ¿vale? Es que ya todo, fíjate, nos tienen tan mal acostumbradas también que ya nos sabe a poco. O sea, claro, es que no puede ser, somos quintas del mundo en baloncesto 3x3 y además con una segunda oportunidad en septiembre con el europeo. Eso es. Así que ahí queda. O sea que nada, yo siempre apuesto por nuestra selección femenina 3x3, desde luego. O sea, tienen un equipazo y además seguro. El buen rollo que tienen. Es increíble. Bueno Manu, pues nada. Ana, un placer. Venga, que siga ya, muy bueno, bien todo. A ver la semana que viene, por dónde me pillas. ¿Eh? A ver la semana que viene qué nos traes. Solo te puedo decir una cosa, seguro que aquí en este pabellón, en Marbella, no estaré. No, vale. No sé dónde todavía, pero aquí en Marbella muy difícil que me vale. encontre. En cualquier caso, ya se habrá jugado casi toda la primera fase de grupos o ya se habrán jugado al menos dos partidos, con lo cual ya tendremos más cositas también de las que hablar. Eso es, ya lo has dicho tú, perfecto. Nada, pues eso, que me callo, me despido y me voy, que adiós. ¡Abur! Y que bueno, que a seguir eso, el torneo de Fuengirola y luego la Copa del Mundo U17, también, aparte de la selección masculina. Eso es. Un besito, chao, Manu. Ana. Saludos, chao, un a beso, todos por cuídate. Ahí, ¿eh? Venga, vale, chao, de tu chao. Parte. Venga, chao, chao. Bueno, pues ahí estábamos con Manu de la Torre en Marbella. Y os quería enseñar, vamos a ver, lo pongo por aquí, pues eso, los highlights del partido de ayer contra Lituania para que veáis, un minuto de highlights para que veáis cómo está la selección U17 de Javi Zamora. Un partido que jugaban ayer contra Lituania, que es el primer rival. El primer partido siempre es un partido complicado, hay muchos nervios, hay mucha presión. Este será el primer rival de la fase de grupos de España. Ayer le ganábamos y ahí estaban, ahí está la selección. Que se escuche. Ahí está la Angarita, ahí está la camiseta que estamos sorteando, ahí la tenéis. Angarita fue uno de los máximos anotadores del partido. Hoy contra República Dominicana a las 6 jugamos. Vamos a ver, voy a escribirle a nuestro compañero Enrique Cuevas porque... Uy, un segundito. Para hablar del Mundial 3x3 que se disputó la semana pasada. Un segundo. A ver si se viene por aquí y nos cuenta lo que no pudimos ver en pantalla, cómo estaba el equipo. ¿Cuáles eran las sensaciones al día siguiente? 90-32, María. ¿Va a haber más torneos de la absoluta 3x3 antes del europeo? Pues probablemente, pero no lo sé seguro. Puede que nuestro compañero Enrique sí que nos pueda resolver esa pregunta, ¿vale? Mira, de hecho, aquí lo tenemos. ¿Qué tal, Enrique? Buenas. Ay, me voy a quitar los cascos ya. Ya has terminado tus conexiones. Sí, ya he terminado todas las conexiones. Media ven por aquí. Y ya estaba diciendo que tú nos ibas a venir a hablar de cómo ha ido. Déjame cerrar todo eso. Ah, bueno, quiero dejar. Espera un segundito, Enrique.
Bueno, Enrique Cuevas nos va a hablar ahora del el 3x3 de ese Mundial. Nos están preguntando ya, por si quieres decirlo, voy a dejar en el chat, porque ayer también nos lo preguntabais por redes sociales, si se pueden seguir las estadísticas de los torneos, del torneo, en este caso de Fuengirola, de la U17. Y sí que se pueden seguir, así que os voy a dejar el enlace en el chat. Y nos estaban preguntando, Henry, si va a haber más torneos de la absoluta 3x3 antes del europeo. Sí, va a haber Women's Series. El mundo este del 3x3 es un poco diferente, ¿no? Bueno, es todo diferente al 5x5. Entonces, es verdad que el siguiente reto es el europeo. Para prepararse, pues te puedes preparar en torneos privados que se organizan tanto en España como fuera. Ahí también participarán ya con su equipo de básquet y Lledona. Sabes que las cuatro que han ido al Mundial son del básquet y Lledona. Entonces van a jugar algún torneo, incluso algún Herbalife. El de Zaragoza creo que estaban apuntadas. Sí. Y como selección irán a algún Women's Series. Esto FIBA te lo va asegurando pues poco a poco, ¿no? No, pero a mi parte el de Burdeos ya estaba fijo. O sea, Burdeos sí que lo tenían como un torneo fijo que iban a ir. Bueno, pues al final lo que decías con Manu, ¿no? Salió Cruz, ¿no? Sí, es el 3x3 es así. Es que al final son partidos muy cortitos, la mayoría de ellos son igualados, es una jugada que entra o no entra. Pues aquí Francia cogió ese rebote ahí de mala manera y anotaron una canasta. Tuvimos el partido muy, muy de cara. ¡Uy! Y, ¡uy, que no se nos está viendo! ¿Qué ha pasado con la cámara? Espera. Se ha quedado sin pilas. No me digas eso. Se ha quedado sin batería. Bueno, pues vamos a ver ahora. Bueno, tenemos que buscar aquí la otra cámara. A ver si está conectado. Tenemos que llamar a Ricardo. Que nos venga a ayudar. Se ha quedado. Se ha apagado, pero tenemos esta. Que la puedo minimizar. Y ahora aquí. Creo. A ver. Uy, pues no consigo ponerla aquí. Ay, ya está. Venga, ya está, ya estamos, ya estamos, ¿eh? Tampoco nos ha llevado tampoco me ha llevado tanto tiempo, ¿eh? No, ha sido rápido. Ya lo tienes controlado esto de. No confiaba. Ahora ya está. No confiaba mucho en mí, pero ya está. Ya tenemos cámara. Henry, estabas diciendo que. Que sí, que lo del 3x3 es una modalidad que. A lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Los que venimos del 5x5, no te acostumbras a esto, a que haya tanto cambio en un partido, tanta incertidumbre a la hora del resultado, al medirte con otros equipos. Entonces, bueno, al final es una canasta arriba, una abajo. El año pasado fue un poco así, ese partido contra Japón que nos eliminó del preolímpico. Y sin embargo esa final con, o sea, no esa final en el europeo, en el europeo, esa semifinal con Francia, en el que la dejamos fuera cuando ya sea la grande. Está claro que Francia tenía ahí esa espinita, sí, y que bueno, y que se la quitó. Eso lo dijeron allí, claro. que sí, lo tenían eso guardado. Entonces, bueno, pues en este caso salió Cruz. Nos eliminamos en cuartos. Es verdad que la buena primera fase que hicimos cuatro partidos ganados, perdón. Pues te hace quedarte en el quinto puesto de cada, bueno, los puntos de los ranking FIBA y tal, que está muy bien. De hecho, en esa primera fase ganamos a Canadá, que fue medalla de plata, Francia fue medalla de oro. Igual a lo mejor por otra parte del cuadro pues hubiésemos podido entrar en semifinales, ¿no? Pero bueno, es verdad que. Bueno, se nos ha quedado ahí. Pero yo creo que como el año pasado exactamente pasó, este equipo utiliza estos malos momentos y estas derrotas para salir reforzado, ¿eh? Sí, es verdad que al final aprendes un poco de todos los partidos. Nobody's guarding Aitana. Sí, es verdad que. Es lo que te digo, es un equipo muy competitivo, entonces puede ser. Two-piece. Yo clase he vivido el primer torneo, sabes que hemos ido gente de prensa por primera vez en este torneo,
Son unas jugadoras que, aparte del buen rollo que tienen entre ellas... Increíble, que lo veíamos aquí la semana pasada en Twitch. Y se ve fuera de las cámaras, seguro. Y son muy competitivas. Entonces, para este modalidad de baloncesto, que es tan rápido, tan partidos cortos, tienes que ser competitivo y saber reaccionar en momentos clave. Claro. Ellas lo son. Eso también te supone que después de la derrota... No fue un momento bueno. Ay, eso nos lo cuentas ahora. No fue un momento bueno. Entonces, sí es verdad que esa competitividad que tienen, van a sacar lo positivo de este. Seguro que sí. Y bueno, y lo positivo de ser quintas del mundo. Sí, que era lo que estábamos hablando antes, Manu y yo. Y bueno, es un buen resultado, ¿no? Que estamos hablando de ser quintas del mundo. Por delante de Estados Unidos. Y bueno, y con este partido, ¿no? Que si quieres vemos las mejores jugadas también. Sí, este fue el partido. Bueno, aquí están las jugadas solo las de España, ¿no? Sí. Ahí las que te pasan. So Sandra. Oye, no sé por qué son estas pocas. Y starts things off. Nobody's guarded. Sí, Aitana. Aitana haciendo mucho daño dentro, ¿no? Aitana ahora es una jugadora diferencial porque tiene como que... Two piece, no biscuit. Oh, nice feed, Kimeno. She puts it up and in. Champions at the U23 level. Oh, Limi's. She didn't finish it, but he had her all mixed up. Meantime, Kimeno, she's pumped up. Great on the defensive end. Vega Kimeno. She pressed pause and then fast forward. He got a V-Day. To Kanea, Aitana will give him a tie game. Next bucket wins. So Sandra, you get a V-Day, starts things off. Nobody's guarding Aitana. Sí, el equipo está formado a lo largo de muchos años. Por ahí ha pasado también Nuke Martínez, que ha sido seleccionadora. Ha pasado pues Elena Oma, que ha ayudado mucho. Georgina Bahí, en su diálogo antes. Sí, vamos, que detrás de esto, como en todo, hay mucho trabajo de años y de tiempo para poder llegar hasta aquí. Uh-huh. Nos estabas contando, antes ibas a contar un poco pues cuáles eran las sensaciones del equipo después de la derrota, ya me las imagino, ¿no? Pero al día siguiente, no sé si ya habían conseguido cambiar un poco el chip. Bueno, cuéntanos un poco cómo se vivió. ¿Cómo fue esa derrota? ¿Cómo la vivieron? Sí, teníamos ese partido de Francia, que todos sabíamos que era difícil, pero que en ese momento sí tenías la sensación de ser un poquito mejor que ellas, ¿no? Ellas, bueno, tienen a varias jugadoras que ya habían estado el año pasado, pero bueno, habían hecho algún cambio y creíamos que sí que habían perdido algunas virtudes. Entonces, bueno, pues sí estábamos confiados. Y luego, según veías el cuadro, pues veías que los equipos que iban pasando a semifinales, pues bueno, pues estaban en nuestro nivel. Canadá, la que le habíamos ganado, elimina a Estados Unidos, que se supone que en otros campeonatos era una favorita, de las favoritas, ¿no? Sí, Canadá es un equipo también muy hecho y muy, muy competitivo. Bueno, pero veías que podías estar ahí y que podías hacer algo. Veníamos de unos mundiales en los que no hemos llegado a coger medalla, ¿no? Nunca es un poco la espinita que tiene este equipo. En europeo sí hemos jugado varias finales, pero en el mundial no. Entonces, bueno, este era el momento. Bueno, les pudo quizás esa presión, no, de decir, es que no tengo para nada esa sensación de este equipo, pero bueno, que esas cosas a veces también se pueden pasar la mente. Al final, hombre, Francia jugó bien, jugó sus cartas, se conocen mucho unas a otras. Bueno, y que venían con la espina de... Y sí, es verdad que ellas podían estar un poco extramotivadas, bueno, pues estuvieron más acertadas. Y el ataque sí, es verdad que hubo un momento en el que nos atascamos, ¿no? Nos supimos, pues a lo mejor penalizar las 6 faltas que llevan ellas para buscar personales. Bueno, pues a lo mejor, como dice Sandra, ¿no? En una declaración nos después, vamos a escuchar ahora también. Pues a lo mejor no supieron gestionarlo bien. Sí, hay que hacer un poco autocrítica y ver en qué se ha fallado para seguir creciendo. Adelante, ahí está, para seguir creciendo. A ver, pues vamos a escuchar a Sandra.
Y después Rafa te contesta. Sí, al final, bueno, lo que haces en el grupo no te sirve de mucho. Cuando llegas a un partido como este es todo o nada. Y en este caso, pues bueno, lo hemos peleado, lo hemos luchado, pero hemos perdido en la prórroga. Sí, al final sabemos que ya es un equipo muy duro. Somos dos equipos con muchísima experiencia, que nos conocemos bien los dos y que había momentos en los que íbamos a estar arriba, momentos que los íbamos a estar abajo. Y bueno, pues quizá no hemos controlado el partido de la mejor manera, sobre todo al final. Sí, bueno, ahora mismo es complicado porque veníamos con muy buenas sensaciones, porque teníamos muchas ganas de pasar estos cuartos, pero está claro que un quinto puesto en un mundial, estar entre las 20 primeras entre las 5 primeras del mundo. Es un muy buen resultado. Pues ahí está. Sí, lo de, cuando me pregunto lo del quinto puesto, sí es verdad que me miro un poco raro, pero sí, verdad, eso ya lo sabíamos, porque de todos los que he pasado en la cuartos de final, el equipo que mejor primera fase había hecho era España. Para eso tienes que ganar todos los partidos y meter cuantos más puntos mejor, ¿no? Entonces, bueno, cerramos, yo creo que casi todos los partidos, menos el de Canadá, con 21, incluso con 22 puntos. Y con Canadá, pues, metimos 18. Sí. Entonces, sí, es verdad que ya sabíamos que si nos llegábamos en cuartos íbamos a ser quintos. Pero bueno, es una cosa que ellos no querían saber. Lo que querían era, es verdad que querían haber jugado esas series, claro, ¿no? Claro. Y ese último día. Es verdad que te quedas un día sin competición, un día en el que otros equipos están jugando. Jodidos. ¿Fueron a ver algún partido? No, vale, me lo imaginaba. No, por eso, no, y bueno, o sea, esta noche no he salido del hotel, se he pedido comida en las habitaciones no y lloraron tomar. Las penas entre ellos. No, al día siguiente es verdad que había familia que había ido, sí. Entonces sí. ¿Pudo que la familia finalmente, que nos decían ellos que no sabían si podían conseguir entrada, bueno, si no? Pues un poco de todo, un poco, pero sí, al final sí que consiguieron entrar. Sí, vale. Sí, porque es verdad que estaban las entradas vendidas, pero había un remanente para. Sí, para cuando no hubiese. Si no estuviese lleno, pues hacían cola y podían entrar. Entonces sí que estuvieron, yo creo que en todos los partidos, en las semifinales, en la final hubiese sido más difícil, pero sí, yeah. se hubiese intentado. Pero bueno, el domingo sí es verdad que ya hicieron alguna cosa llamada, ha habido en la ciudad, que es una ciudad. Bueno, muy bonita, muy ¿no? Bonita. Amberes es una ciudad muy bonita, sí. O sea, que la recomiendas que la gente se vaya a Amberes. Sí, es verdad que además el sitio donde se hizo fue una de las plazas míticas. Bueno, la pincha de calentamiento estaba en otra plaza muy bonita. Y sí, es verdad que estaba muy metido el tema del transporte de Bélgica, sí se volcó. Tenía dos equipos con aspiraciones, que luego también es verdad que se quedaron sin medalla ninguno de los dos. Pero sí es verdad que estaba lo promocionado muy bien y estaba el país entero, mucha prensa allí acreditada de Bélgica y estaban bastante volcados con el evento. Pues mira, a ver, Rafa nos estaba preguntando, ¿crees que la nueva regla de los 3 segundos ha podido perjudicar a Aitana ofensivamente al póster? Bueno, es una regla que se crea, no por Aitana, a mí me contaron una vez que incluso por Juan Vasco, que era un jugador de malagueño que llegó a jugar en la selección masculina, y sí es verdad que bueno, pues iba reculando y hasta que se acercaba a canasta y es verdad que, bueno, no está mal tirada esta regla, no está mal. Aitana es verdad que tiene calidad y tiene rapidez para, en cuanto reciba el balón, darse la vuelta para uno de cualquiera de los dos lados y poder anotar. Y de hecho yo creo que esa regla de 3 segundos se la penalizan, pero a Marta, en un poste bajo que intenta hacer, yo creo que en el partido contra Francia le pitan esos 3 segundos. Aitana no, porque en cuanto recibe el balón es verdad que es muy rápida y muy inteligente, sabe muy bien el juego, sabe con quién la está defendiendo y para qué lado puede salir. No es exactamente, yo creo, lo que les haya perjudicado, ¿no? Bueno, mira, bienvenido a Gerco 13, que es la primera vez que está en el chat participando para llevarse la camiseta de Langarita, el número 18 de la U17, la camiseta oficial de juego, que además damos la posibilidad de coger en rojo o en blanco, al ganador. Después lo sorteas conmigo, Henry. Venga, y Sarika, hola Sarika, ¿qué tal? Nos está diciendo, estuve en Amberes y fue una pasada ver jugar en directo a nuestras chicas. Cuando das todo lo que tienes dentro, no se puede reprochar nada. Sí, es un poco, o sea, la sensación que tuvimos de no estar enfadados por lo que podía haber sido,
Pero no sin ningún reproche, ¿no? La verdad es que no fue un exceso de confianza, ni mucho menos, como decíamos. No fue un mal partido que juegan, sino que, bueno, pues bueno, que esta vez lo dieron todo. Defendieron muy bien, y sin embargo en ataque pues no ha entrado en esos tiros que a lo mejor otras veces sí que entran, ¿no? Pues bueno, que en cualquier caso nos queda en septiembre un europeo, ¿no? Del 9 al 11 en septiembre, Austria, en Graz. Así que todavía vamos a ver mucha... Defendemos el título del año pasado. Vamos a ver mucha selección 3x3 femenina este verano. Tenemos esta semana, también os lo recuerdo, los Juegos Mediterráneos en Argelia, que ahí va a competir la U23, la masculina y la femenina. Bueno, es una forma también de ver a gente joven que se enganche a esta modalidad. Es lo que necesitamos a jugadoras y jugadores que apuesten por el 3x3 y que bueno, que les guste y que puedan representar a España, ¿no? Y esta selección de U23 es un poco la cantera para la senior, ¿no? Sarika lo está diciendo, el 3x3 cada día mueva más gente y el ambiente además es maravilloso. Allí en Amberes fue espectacular, o sea, lo que decíamos, las gradas llenas durante casi todos los partidos, bueno, muchos medios, cada vez más medios acreditados. En un buen escenario además. En televisión da muy bien porque al final es bonito y los partidos son cortos. Es bonito, rápido, eso es, sí. Mira, me acuerdo hace 2 semanas que estábamos hablando con Sergi Pino, que nos decía, hay que hacer uno en España, en las selecciones, las jugadoras de la selección la semana pasada igual, en una playa, Sí. La verdad es que los escenarios siempre son espectaculares. Y además tiene cosas diferentes, también atractivas, como que la entrenadora, la seleccionadora no puede estar a pie de pista con las jugadoras, con lo cual las jugadoras se autogestionan un poquito, ¿no? Uh-huh. Y Enrique Cuevas, al cual felicito, nos dejaba un reportaje en el que podíamos ver cómo Nuria Martínez, que estaba debutando en este campeonato, pues vivía... ¿Era el partido de Francia, Enrique? ¿Qué partido era? No, era el de Canadá. Vale, genial, con el de Canadá. El de Canadá, que también fue... Se llegó la prórroga. Es verdad que estaba Nuria porque Ana Junger, bueno, tuvo motivos personales, no pudo ir. Y entonces, verdad que sí que fue su primer campeonato, el de Nuria, cuando, bueno, unos años antes había estado en pista, ¿no? Pero sí, le pusimos ahí el micrófono y la cámara y vivió el partido de Canadá, pues desde esa grada en la que, bueno, puedes gritar, puedes intentar que te oigan un poco, pero nada, ¿no? Pero bueno, te pueden hacer el caso que te hacen, pero nervios pasó, sí, nervios que pasó. Venga, pues vamos a verlo. Referee is calling the team captain. Bien, San. Buena. Bien, bien. Un brazo. Rebote. Bien, bien, Aiti. Bien. No cambiéis antes de tiempo. Bien. Buscad mismatch. Vega, mismatch. Porque en el casco ellas son grandes. Al final nos paran fácil. ¿No? ¡Un segundo! Ya estamos en ataque, va. Mételo. Sí. ¡Tenemos 2 faltas por hacer! ¡Bien, bien! ¡Va para la derecha la pequeña! Están en 6 faltas, chicas. ¡Aprovechemos! ¡Aguántala ahí! ¡Aguanta! ¡No falta! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Aprieta! ¡Va! ¡No tiro! Vale, buena falta, Sandra. El canellazo fue tremendo.
6 segundos. ¡No hay triples, brazos! Pasa del balón y desde la metió. Y el abro lo bajó. Y Canadá se hundió. Y esta es la última canasta. Y ahí están a la playa. ¡Sí! ¡Bien! Canadá, qué poplata, Dios mío. Sí, también fue un partido duro. Yo tenía un equipo con dos jugadoras, las hermanas Cruz, que son muy buenas, con mucha calidad, muy grandes por dentro. Y la verdad que fue un partido que era importante porque nos metíamos primeros del grupo, ¿no? Sí. Es eso. Pero bueno, mira, final. ¡Ay! Canadá, ¡qué bien, qué bien! Canadá se metió en la final y otra vez. ¿Qué ha pasado con la cámara? Otra vez está. Bueno, pues ya está. Ya nos vamos a quedar con esta. Que tenemos en el chat a una persona que estuvo allí. Qué guay, que es muy guay. Que estuvo en Amberes y que cuenta eso, ¿no? Que fue una locura, que la gente le preguntaba de dónde era y se sumaba a animar, ¿no? A España, ¿no? Y sí, es verdad que todo lo que lleva este campeonato, pues la animación, la música, el speaker, la verdad es que te hace que disfrutes, ¿no? De un evento de este tipo. Y sí, es verdad que son eso, 20 países por categoría, 20 masculina, 20 en femenina. Y hay gente por ahí de aficionados de todos los países, de los equipos masculinos que van a animar al femenino. Estuvo interesante, la verdad que fue una experiencia muy buena y me imagino que para Sadika. ¡Jo, qué guay esas experiencias! La verdad que encima vas a una ciudad que te gusta, vas a vivir este torneo, seguir a tu equipo y además, bueno, pues vives experiencias como esta. Nada, que bien, que ojalá todos los deportes fuesen así, ¿no? De animarse entre los diferentes equipos. Y nada, Henry, pues yo creo que ya hemos terminado de repasar 3x3, pues y las jugadoras y jugadores de todos los equipos son cercanos con la afición, sobre todo con niñas pequeñas. Bueno, pues también muy importante para que las niñas se enganchen precisamente al 3x3. Bueno, pues igual esta es una de las claves de que, aparte de otras, el 3x3 esté creciendo tanto. Bueno, pues hemos repasado. Bueno, el 3x3. He tenido 17 masculinos, selección masculina y 3x3. Madre está mía. Está completo la familia al día. Y sin la ayuda de cada uno no podría ser posible. Así que estupendo. Y el sorteo. Y el sorteo. Vamos al sorteo, pero antes quería, la semana pasada publicábamos este reportaje de final, ¿no? De la selección. Uy, bueno, no sé por qué se. Vale. De la selección absoluta femenina, 5x5, que estuvimos concentradas, pues. Bueno, aquí no se nos está viendo, pero da igual. Que estuvimos concentradas varias semanas en esa gira Camino al Futuro. Y hacíamos este reportaje, que os voy a dejar solamente un poquito. Y os voy a dejar el enlace por el chat, porque si no lo visteis, yo creo que merece mucho la pena. Una conversación, sentamos a varias jugadoras, veteranas y jóvenes, y una conversación que ha sentado, yo creo, las bases para el futuro de la selección femenina, donde las veteranas pudieron hablarles un poco de experiencias pasadas, de malas experiencias, como aquel 2012 y la no clasificación para los Juegos, un año de parón, como ha sido este también, y de cómo pues pudieron establecer un equipo más fuerte, un equipo más unido, que luego, bueno, pues lo ganó todo. Y no tenía sonido el vídeo. Pero bueno, que sepáis que la música es estupenda. Verano 2022, una cancha de baloncesto, un grupo de jugadoras convocadas para devolver a España al lugar al que pertenece. Las conversaciones. En ese momento, ¿no? En el 2011, claro, no conseguimos, ¿no? Los resultados que queríamos, ni mucho menos. Y hay un momento, como diciéndolo, ¿no? entre de lloro, que lo sientes, porque es verdad que todas queríamos conseguir otro resultado, pero también no nos paró, ¿no? Sino que lo lloramos, reflexionamos.
yo creo que crecimos, ¿no? De alguna manera y también, no sé, ¿no? También fue un baño de humildad en muchos sentidos para como no empezar de cero, porque sí que llevábamos compitiendo y se habían hecho cosas muy bien, pero sí un baño de humildad, de que bueno, las cosas hay que hacerlas día a día, que todo tiene un proceso, que a veces no salen como uno quiere, ¿no? Sí, aprendimos yo creo que también el significado de competir, ¿no? Que siempre España había sido una selección que competía muy bien, pero yo creo que también pasar por ese 2012, ese verano, ¿no? De tener que competir contra selecciones que quizás no iban a estar en el Eurobasket 2013, pero que te iban a poner las cosas muy difíciles y que luego en el camino de todos los años que vinieron después supimos competir contra cualquier equipo, ¿no? Contra el más favorito o el menos favorito, los partidos esos de cuartos de final, de los Eurobasket, de los mundiales que siempre son tan duros y tan difíciles y que a veces pues, ese tiro entró, pero podían haber entrado, pero bueno, el significado de competir creo que lo aplicamos ya en el día a día, en cada entreno, teniendo muy en mente ese 2011 y sabiendo pues, que había que hacer un trabajo impoluto para poder llegar a objetivos mucho más altos, ¿no? Bueno, en definitiva, que una conversación que mira al pasado y que mira al futuro y que os voy a dejar por el chat para que si queréis ver el reportaje completo, es un reportaje de 10 minutos que de verdad merece, creemos que mucho la pena y que ahí os dejamos. Y nada más, vamos a entonces a resolver quién se lleva la camiseta. Vamos ya, Henry, ¿sí? Venga. ¿Te parece? Una, dos, tres. A ver, y el ganador es Rocas Piris. Rocas Piris es el ganador de la camiseta. Roca, te escribiremos por susurros para dejarte un correo y que nos envíes tu dirección para poder enviarte la camiseta o bien en blanco o bien en rojo. Te damos a elegir. La roja es más grande, ¿no? La roja, eso es. La roja es la XXL y la blanca la XL. Así que en base al color y en base a la talla, nos dices cuál quieres y ahí está. Ahí está, toma. Bueno, ¿cuál quieres? Roca Spiris. ¿La roja o la blanca? Más te vale que sea un pivot. Sí, más te vale, ¿eh? Bueno, sí, la XXL es grande, ¿eh? Sí, sí. Bastante grande. Enhorabuena, enhorabuena. Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí. Roca, te escribimos por susurros, ¿vale? Y ya nos envías tu dirección y nos dices cuál te... Segunda que me toca en un Twitch. Bueno, ¡caray! Bueno, yo creo que en la familia al día no te había tocado nunca. Así que bueno, enhorabuena, si es la segunda. Abusón. Sí, sí. Un poquito, que, ¿eh? Habría que repartir, ¿no? Bueno, el Nightwood, que no... Tengo la rifa, pero es demasiado grande. La blanca, va, venga, vale. Pues te enviamos la blanca, Roca. Te escribimos ahora en un ratito por susurros, estate pendiente y te dejamos el correo. Nada, que muchísimas gracias por estar ahí, que nos vemos la semana que viene. Gracias, Enrique, por contarnos cómo has vivido el 3x3. Muchas gracias, Ana, por invitar. Gracias a Manu, que estuvo ahí desde Marbella con la U17 enseñando el montaje. Gracias a Juan Dionis, que pudimos hablar con Jaime Fernández, aunque fuese poquito tiempo. Y gracias. Hemos conseguido que Juan Dionis aparezca en Twitch, ¿no? Es verdad, hemos conseguido. ¿Ya sabéis quién es Juan Dionis? Nada, que muchísimas gracias a todos, que nos vemos la semana que viene. Mientras, ser felices, disfrutar de lo que queda de semana y del fin de... Venga, chao. Hasta luego.